Yo no me quiero burlar porque burlar vale ver y eso lo castiga a Dios, pero... Hay tantos problemas en este país que pasan desapercibidos, pero voy a contar uno que yo no lo podía creer. Registrando en la vía panamericana, porque ciertamente como observan, para que tengan una guía, están observando si ven a lo lejos un camión de color amarillo. Bueno, cuando termine mi pase informativo, si ese camión llega a estar paralelo a mí, sería prácticamente un milagro. Decimos que esto es una pesadilla porque en la Panamericana y no en la 8 carriles, porque estos vehículos que vienen de Panamá Oeste o de cualquier otra provincia y que quieren entrar a la ciudad por el Puente de las Américas están completamente detenidos. ¡Cabrea! Pero en la Panamericana Nueva, que es la que da hacia el Puente de las Américas, no en los 8 carriles, ellos han venido allá, pero han llegado a este punto justamente donde se está construyendo la nueva estación del metro en el sector de Howard y como observan, completamente paralizado. Allá hay una persona que se ha bajado del vehículo, hay una persona que bajó el perro para que pudiera hacer su necesidad también en la calle. Cochino. Porque el perro ya estaba un poquito desesperado. Cochino. Pudimos observar a una joven que pegó el carro a los muros Jersey, abrió las dos puertas, se bajó y tuvo que hacer allí porque no le quedaba otra observando. Este video dan ganas de irse a bañar. De que para llegar al Puente de las Américas le va a quedar próximo, le puede tomar prácticamente una hora o un poquito más. ¡Ay, Dios mío! Así que todos estos vehículos completamente detenidos. La recomendación es manténgase por la vía Centenario hacia Rócaro o hacia Paraíso porque por aquí no va a poder pasar hasta quién sabe qué tiempo. Así que es una situación sumamente pesada la que están viviendo estas miles de personas que de repente escucharon de que sí se iba a dar la apertura, cómo se dio y que iba a avanzar un poquito más rápido. Querían conocerla y todo esto. ¡Son taquilleros! ¡Son taquilleros! Pero se han equivocado por el momento y se encuentran completamente embotellados y trancados. Hoy le inauguraron los 8 nuevos carriles, compa. Con estos 8 ya tienen como 33 carriles para el West. Aquí para mañana, atención, la gente de Panamá Oeste que madruga, no va a estar la inversión de carriles de la autopista hacia el Centenario. Esa medida no se va a tomar porque se supone que ya con esto la cosa debe mejorar bastante, pero las autoridades están conscientes de que van a tener que hacer algunos ajustes. Vivir en el West. Hey, mi gente, el West, usted sabe que yo los quiero mucho, pero... Bueno, señores, dado el caos que hay, ahí la gente tiene 4 o 5 horas para bajar a Panamá. Desde la tarde que yo venía, vi el tranque, ya yo me estoy preparando, ya hice maleta, estoy llevando adicional, estoy llevando una toalla por si me tengo que bajar mañana en el camino, yo me voy ahorita, porque me tengo que ir, papel higiénico porque si me da ganas de cagar, y llevo huevos, porque hay que tener huevos para meterse en ese tranque mañana, así que llevo los 2 míos y 4 más adicionales, y miren, esa vaina es de pobre, no sé si me va a agarrar la Navidad en el tranque, así que llevo mi gorro de Navidad y el regalo de mi mamá el Día de la Madre. Mañana va a ser un caos. 600 ligas robadas más tarde. Pero como observan, el camión está allí mismo, no se ha podido movilizar. Una ambulancia hace pocos minutos pasó páramo, debe estar llegando a este momento al Puente de las Américas con las luces escolta y la sirena, pero sin eso no puede movilizarse. Hoy hay llanto y cagadera.